Bueno, esto es una, una prueba para iniciar transmisiones en días venideros de ejercicios de táctica. Bueno, no sé si hay algún... Estoy viendo que hay algún espectador por aquí, pero no sé si, si me puede responder algo, si lo escucha bien cómo está cómo se ve la, la transmisión si está correcto esto es una prueba para hacer ejercicios posteriormente de todas formas vamos a continuar aquí con con los ejercicios tenemos este aquí mientras mantendré la visión puesta en el chat a ver si si aparece alguien tenemos aquí esta posición que juegan la esto es un ejercicio de puzzle track. que seguramente hay que hacer varios ejercicios que cada vez son más difíciles y que es posible para seguir la racha más larga lo, lo más posible no hay tiempo Así que hay que tomárselo con calma. Un movimiento erróneo y ¡pum! Se acabó. Aunque puede eh, omitir un movimiento en cada sesión. Seguimos por aquí. Vamos a ver, aquí tenemos que la posibilidad es este jaque y capturar la torre. Parece que es lo, la mejor opción. Para las negras vamos a ver. Correcto. Y ahora capturamos la torre. Viene el segundo ejercicio donde juegan la, las negras. Aquí ten, podríamos ver. Tenemos un jaque que es jaque al rey y ataque a la torre. Con lo que se ganaría fácilmente. Por lo tanto, y damos a este jaque capturamos la torre y se acabó ahora no ahora le toca a las blancas que tienen aquí bueno aquí tenemos un jaque que ataca al rey por supuesto y a la torre defendido por el alfil por lo tanto esto es eh, fácil que es lo que viene lo que dicen que es fácil de momento tenemos el jaque y aquí le damos el mate. Nuevamente pasa aquí, juegan las negras. Tenemos que esta torre está clavando al, al peón. Por lo tanto, hay un jaque aquí muy interesante que ataca al, al rey y a la dama. Por lo tanto, esa sería una, una buena opción. Tenemos jaque y ahora capturamos la dama. Nos ponen otro que veremos a ver cuál es la, la idea aquí. Bueno, esta torre eh, controla la primera fila y tenemos la dama y la torre que puede venir aquí dar jaque y se produce un mate. Bien, entonces damos jaque, capturamos y mate. Bueno, no hay nadie aquí en el en el chat. No sé si, si por aquí aparece si hay alguien. Solamente hay un espectador que no, no nos comenta nada. Claramente que esto no es un horario bueno para transmitir en el sentido de... De que hay torneos por ahí donde se están haciendo transmisiones. Bueno, aquí juegan las negras. Tenemos un jaque por aquí que capturamos una torre y la, la recuperamos. Y después podemos capturar esta otra. Así que esa sería la, la jugada ideal. Y ahora capturamos esta torre. Bien, tenemos aquí una torre que, no, que está atacando al caballo, defendido por la dama. Eso llevaría a un, a un mate. Llevaría al mate sin mucha dificultad. Bueno, nos entrega la dama, por supuesto, y aquí... Ahora este también es fácil. Damos un jaque y con la dama y la torre damos mate en la casilla B2. Jaque y ahora mate. Bien. Vamos a ver qué tenemos aquí en esta posición. Estamos capturando esta torre capturaría y tendríamos entonces la dama aquí atacando el caballo y, y a la torre de allí pero a ver, porque aquí hay una intermedia contra esta captura tiene jaque con lo cual bueno ese jaque no tendría problema porque tendríamos rey acá si es captura, le capturamos el caballo. Y se acabó. No veo otra alternativa aquí. La otra es este jaque, pero ese jaque no... No resulta nada porque después que capture, digo, captura el caballo, después de esta captura, él tendría un hack en esta posición. Me gusta más la, la línea de capturar la torre directamente. Vamos a ver. Oh, ya. No, aquí. Ah, mira. No, no había visto el hack y mate aquí. Así que aquí he perdido mi racha. Y hay que utilizar una nueva hay que estar muy atento con la táctica y no, y no lo estoy en realidad, así que ahora juega el blanco que está capturando la torre, después damos un jaque, movimos y capturamos este peón. bien vamos a capturar aquí ahora damos el jaque bueno siguió aquí tenemos para ganar una pieza aquí el caballo y ahora, aquí. ahora este alfil está indefenso tenemos hack aquí y la captura el alfil no tenemos a nadie aquí capturamos el alfil bien aquí hay que darse cuenta que a veces hay jugadas sencillas que se nos escapan y tenemos este jaque con la con la pero este mate mate no jaque mate aquí igualmente hay un mate en dos con este jaque tiene que venir a E8 y mate con la torre en esta silla de E8. Así que jaque y ahora mate. Bien, ¿qué tenemos por acá? Tenemos aquí un jaque. La dama está mirando la torre. Por lo tanto, pienso que esa sea una buena continuación. Capturar este peón y después la torre. A ver. Bien, bien tenemos 6. de momento. Hay que pasar la ocho para la racha. Aquí tenemos un jaque que combina en mate aquí, aquí, y mate. Correcto. Que tenemos aquí un jaque y mate aquí. Este peón controla. El posible escape no hay nadie en el chat, no hay nadie transmitiendo, observando. Por lo tanto, hay tres espectadores, pero ninguno ha, ha respondido. Así si se escucha bien, supongo yo que sí. Entonces, bueno, seguimos con los ejercicios, a ver si llego a la racha. De, para vencer la que tenía, que eran 8. que y mate. Bien, esta es bastante fácil también. Tenemos este jaque. Tiene que venir acá o acá. Y la dama daría mate en E2. Por lo tanto, esta captura está bien. Y ahora mate. Bien. Tenemos. Aquí tenemos la posibilidad de ganar esta torre con el jaque que defiende la nuestra. Tiene que venir a esta casilla, jaque con la torre en B5 y le capturamos la D, por lo que se gana fácilmente. Tenemos aquí el jaque, jaque. Y ahora capturamos la torre. Muy bien. Entonces aquí nos está atacando. La dama. Tenemos la torre aquella que la estamos capturando, pero podemos intercalar la captura de la torre. Si se cambia todo aquí, después se captura la torre de D1. Por lo tanto, esta jugada intermedia está mejor. Y ahora capturar la torre. Vemos aquí que el caballo defiende al alfil que está atacado por la torre. Y podemos entonces eliminar este caballo y capturar una pieza. Por lo tanto, parece que esa es la jugada eh, mejor para decidir la, el juego. Vamos a capturar aquí ahora. Muy bien. Nos está atacando la torre. Pero tenemos aquí una, un hack intermedio que ataca al rey y al mismo tiempo ataca al caballo conjuntamente con... Con la torre, por lo tanto, se gana material. Vamos a ver este jaque. Y ahora capturamos aquí. Bien. Veamos aquí esta opción. Tenemos que puede haber una escapada de, del peón. No sé qué es lo que pueda él realizar con eso. Poner la torre acá. para que pero si pone la torre ahí entonces peón sigue y aunque capture aquí la torre capturamos la nuestra el peón se va nada por lo tanto la jugada bueno seguimos entonces nuestra marcha con el peón bien y ahí se nos dimos cuenta de ya bueno voy por el número 14 este es el 15 que tenemos por aquí bueno, aquí la dama está sobrecargada defendiendo al caballo y, a la, y al alfil. Por lo tanto, si atacamos la dama y el alfil con el salto del caballo, ganaríamos una pieza. Así que este salto de caballo parece muy bueno. O sea, ahora un hack intermedio aquí y capturamos el caballo. Vamos a ver por aquí que tenemos bueno aquí puede haber un jaque mate en esta casilla llevándolo al fil a3 tiene que venir a B1 y mate en B2 por lo tanto llevamos la racha de 15 vamos a dar este jaque y ahora este mate mate. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí podemos ver que está relacionada esta casilla con esta otra del caballo en, en F3. Por lo tanto, tenemos la opción de capturar el caballo. Nos captura la dama, pero tenemos este jaque en F3, un jaque doble. Así que me decido por esa continuación de capturar el caballo. Y ahora jaque y capturamos. La dama de él bueno aquí tenemos que tenemos hay un caballo que está indefenso por lo tanto tenemos chance de un jaque y capturar ese caballo con lo cual se ganaría el final jaque y no hay cambio de dama así que venimos acá tenemos esta posición llama trancada este está amenazando un tiene un jaque por aquí pero ese jaque no resulta nada porque podríamos venir con el rey a esta casilla y no pasa nada por lo tanto la jugada opcional es venir aquí amenazando mate en cualquiera de estas dos casillas la única defensa que tiene es venir con la dama pero en ese caso le damos Jaque con la dama en esta casilla tiene que venir a H3 y al fil G4 mate. Así que lo único que tiene es el jaque este intermedio. Por lo tanto, mmm, la opción mía es esta. Bueno, nos dio ese jaque, nos regaló la dama, la capturamos aquí, no nos dio jaque. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tendríamos que esta torre está indefensa, un posible cambio de de torre, el captura y jaque, y le capturamos la torre. Por lo tanto, jaque y ahora dama acá. y le capturamos esto. Y tenemos un jaque, pero él está defendido, pero sin embargo el rey está, este peón es peligroso porque cubre esta casilla. Podemos entonces, en este caso, sacrificar la dama y después mate aquí en esta casilla. Así que esto está más claro. Esto me recuerda un mate que yo he dado y que también me han dado a mí. Tenemos aquí ahora este mate. Bueno, por aquí eh, veo que con riches... Nos está saludando desde Uruguay. Reciba nuestro saludo. Eh, espero que se esté escuchando bien. Yo estoy aquí solo hace rato, un tiempo. Van algunos espectadores. Habían. hay cinco espectadores. Pero bueno, ninguno me ha. esto es una prueba. que estoy realizando para intentar los lunes, miércoles y viernes. Hacer ejercicios de cálculo, chatear, está programado, pero estoy haciendo pruebas. Ya el chat aquí, ahora mmm, con Richess, me está diciendo que, que sí, que se escucha perfectamente. Me alegro porque estaba hasta este momento aquí haciéndolo solo. Esta es la segunda racha, la primera me equivoqué, en el octavo movimiento no vi un jaque que hay que estar al, al tanto y yo no estoy muy al tanto de los acontecimientos del, de la táctica. El otro día eh, estuve viendo un, un directo de, de un suscriptor, bueno, de un ajedrecista también, donde le dije a una jugada que en realidad era mala y le eché a perder su racha de 44. Y me di cuenta que la táctica es importante y no la, hacía, no la estuve haciendo bien. Así que eh, seguimos aquí nosotros. Después, eh, cuando esto se normalice, sería también participación de, de los que estén eh, escuchando, los que estén viendo el vídeo, pueden participar. El chat lo veo ahí bastante bastante le lento no sé qué es, qué se puede hacer con el chat este de, de Twitch pero bueno aquí vemos que la, la torre está defendida por el caballo y al mismo tiempo nos ataca la dama pero podemos eliminar la defensa si él nos captura la dama le capturamos la d y si captura nuestra torre que agregamos esta jugada entonces le capturaríamos la torre de... Por lo tanto, me inclino a esta jugada. Es captura y le damos esta captura de dama. Vamos a ver, aquí tenemos un peón peligroso que parece que va a irse a, a dama. Aunque hay que tener mucho cuidado porque tiene un jaque por aquí que podría conducir al, al mate. Tendríamos aquí en este momento, no tenemos la dama, por lo tanto hay que actuar rápido. Tenemos esta jugada de caballo, pero con el caballo aquí, entonces lo que nos puede hacer es incluso capturar el peón, para que si capturamos con la torre, él nos da mate con torre por caballo. De todas formas me inclino que la única jugada que hay para obtener la victoria es avanzar el peón. Y en ese caso, bueno, si, si él hace la jugada y invierte, invierte el movimiento, damos por peón, le vale, capturamos y si da jaque, entonces vendríamos con el caballo acá. Vendríamos con el caballo y al final nos quedaríamos con este caballo de ventaja, por lo tanto, esa sería la opción avanzar este peón. A ver si esa es la que tenía el pensado, la habíamos pensado, capturamos aquí y ahora sacrificamos este caballo y escapamos por acá, y quedamos con una pieza de ventaja. Que tenemos aquí, nos están dando jaque, por lo tanto no hay otra opción no sé déjeme ubicarme aquí con las piezas con el tablero Este peón va para acá ah bueno aquí claro aquí cambiar capturaría este captura la torre y capturamos este peón y entonces este marcharía hacia hacia Dama. pero primero capturar este por lo tanto capturamos la torre y ahora este peón ya viene para acá este que tenemos aquí. Bueno, aquí hay una torre que está clavado esto que si la capturamos le, ca le, ca le capturamos la dama del y entonces por eso podríamos sacrificar nuestra dama para después capturar la torre y la de él y quedaríamos con una pieza de ventaja. Por lo tanto, esa es la opción. Capturamos acá Vamos por la racha 24. Capturamos y ahora tenemos la dama. Que tenemos aquí, bueno, aquí podemos ver un tema de fiación. La dama está defendida por la torre y podemos dar un jaque. Él se se quita porque si nos captura la torre perdería su dama en ese caso, pero si se quita acá en lugar de capturar nuestra torre, entonces cambiamos las damas y nuestra torre después captura la torre de él en A1. Por lo tanto, este jaque es importante. Él se va y ahora tenemos este... Bien, no nos da chance a nada. A mirar el tablero. Así que hay que hacerlo con flechas primero para que los que están viendo el vídeo puedan tenemos cuatro espectadores pero bueno esto es una prueba la velocidad de beat está bien posiblemente bueno a ver si hay más se suscribe tenemos 838 seguidores y por aquí bueno nos sigue aquí Coriches creo que en Uruguay se está jugando un campeonato he visto que en directo se está jugando algo ahí un torneo Bien, entonces aquí que tenemos que la torre está defendida por el alfil y por la torre. Pero si eliminamos esta defensa, entonces nos capturaría con jaque. Capturamos la torre, él nos captura la nuestra y daríamos un jaque y capturaríamos entonces la torre de aquí. Por lo tanto, quedaríamos con material de ventaja. Por lo tanto, capturamos aquí, él nos da jaque viene aquí y ahora claro le vamos a dar jaque le capturamos la torre y nos va a poner otro otro ejercicio así que jaque y capturamos aquí bien pero ya aquí, entonces qué tenemos acá bueno aquí tenemos una relación entre esta casilla y esta con un salto de caballo, por lo tanto, tenemos la opción de capturar esta torre de d6 y después un jaque doble, y capturar la dama, nos quedaríamos con material. Así que esta jugada está bien, jaque y ahora capturamos la dama. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver, está, tenemos para capturar este alfil. Que parece que es lo, lo lógico no y después intentar ganar con estos peones no veo otra otra opción aquí no veo otra en realidad no veo otra posibilidad de para las blancas por lo tanto hay que capturar ese perfil y después ver qué es lo que pasa viene aquí y ahora tal vez Defender este peón. Defendemos este peón al tiempo que atacamos aquel y empezamos a avanzar este. Así que, bien. Aquí nos han dado un jaque, pero tenemos la opción al final de un sacrificio en esta casilla. El peón potencialmente pasado que hemos estudiado en nuestro canal de, eh, de YouTube. Con Así que por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos, lo mejor es tal vez, eh, digamos, venir con el rey a esta casilla. Porque si venimos aquí, él puede entonces retroceder con el alfil y evitar este sacrificio. Pero si venimos aquí, él retrocede y entonces eh, le capturamos este peón y ya después el rey puede ir directamente por esta diagonal a capturar el alfil, así que me inclino por esta jugada. Bueno, él viene ahí, perfecto, entonces ahora sacrificamos y el peón se va a dama. Bueno, aquí tenemos una opción, tenemos tres peones contra dos, pero este puede marchar a dama, un tema un táctico importante porque aquí la lucha en general es de dos contra 2. Este tiene la posibilidad de marchar por medio del sacrificio del peón a AB, B5. Así que avanzamos este peón y ya este marcha sin problema. Vamos por el 31. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Bueno, aquí tenemos un jaque muy molesto. Que ganaría la dama porque el peón está clavado por la dama. Aquí no hay temas de, de mate, porque bueno, él está capturando aquí, pero finalmente todo está defendido aquí. No hay, no hay peligro ninguno. Tenemos. Además, hay que dar jaque porque nos está matando acá. Por lo tanto, este jaque hay que darlo. Jaque, y ahora capturamos la dama. Él viene ahí, no importa. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Podemos capturar. Podemos capturar la torre, que sería una opción. Y la otra opción es venir con el rey aquí. Y entonces con el rey podría darnos jaque. Y contra ese jaque podemos venir con el rey atacando el caballo. Y la dama sigue atacando la torre. Así que no hay que entregar, devolver la dama porque. Eh, nos quedaríamos así que hay que hacer el movimiento de de rey aquí la mejor opción la jugada. bien que tenemos acá bueno aquí tenemos un final que puede ser que puede ser ganador. Porque por ejemplo tenemos capturar esta torre. Él puede capturar la torre y venir rey de 5. Rey de y capturar este, porque él puede venir acá, pero le capturamos su peón. Y si él captura el nuestro, entonces podemos avanzar. Aquí está un poco enredado esto, ¿no? Pero yo creo que entonces la opción es... Capturar este peón con jaque, captura y le capturamos la torre y nos quedamos con un final de peones completamente ganador. Así que esa es la jugada. Esa es la jugada. Vamos a hacer aquí y ahora este. El final es ganado. Bien. Que tenemos, bueno, que hay un jaque a la descubierta muy importante que al avanzar este peón atacaría a la dama. Por lo tanto, tendríamos este sacrificio de dama dama por dama por c5 dama por c5 a jaque a la descubierta bueno está bien ahora tenemos jaque y ganamos bueno aquí hay una opción esta torre puede ser capturada previa captura aquí puede, puede capturar si él captura, entonces jaque y pierde esta torre. Que tenemos que podemos dar aquí este jaque y bueno, él puede venir acá. Pero en ese caso, no sé si, si pierde o no. Bueno, tendríamos este, avanzar este peón. Lo mejor que tiene es capturó la torre capturó la torre él viene acá pero capturamos este peón y después venimos aquí así que este jaque hay que darlo y ahora jaque y le capturamos la torre bien eh, tenemos este final que posiblemente pueda ser ganador si capturamos aquí el captura subimos con el rey sube y subimos con el rey, le capturamos a este peón. Y al final de peones es ganador. Así que aquí no hay otra opción que cambiar las damas. Y ahora subir. Acá. ¿Qué tenemos en esta posición? ¿Qué tema táctico tenemos acá? Y la cosa está más complicada, ¿no? A ver, ¿dónde está el tema? La verdad es que no veo el tema aquí. No está el tema. De material estamos eh, iguales, ¿no? Caballo, caballo, alfil, alfil. Torre, torre, y dama. Entonces aquí cuál sería la jugada? A ver si no me Bueno, aquí la opción es tal vez. La opción es poner la el caballo aquí y atacar la dama de la dama del de caballo defiende la torre y el caballo también atacará al fil. Por lo tanto, me imagino que esa sea la opción. Él tendría un jaque por aquí. Pero bueno, no pasa nada porque capturo y la dama defiende cualquier jaque por esta horizontal. Así que me inclino a esta jugada. Está bien. Y ahora venimos aquí y se acabó. ¿Qué tenemos por aquí? también está un poco leja, ¿no? y tal vez haya que buscar una opción que tenemos este este avance de peón amenazando mate, por lo tanto con alfil no se puede cubrir porque le capturamos la alfil y sigue lo mismo, por lo tanto tendría que la mejor opción es Defenderlo después de C4, defender el mate con el caballo. Pero en ese caso tendríamos jaque aquí. No puede capturar de caballo por el mate. Y si captura de dama, entonces dama por F5 y el peón está clavado y le capturamos ahí. Así que avanzamos nuestro peón. Ah, mira, me lo hizo al revés. Aquí terminé la racha en 37 que la otra yo creo que ganaba igual no sé sí. si aquí en esta tenemos la opción de esta jugada que... pero bueno que no nos sirve c4 c4 dice que es mala vamos a ver los análisis ya esta racha la dejo aquí ah pues claro por caballo g6 Y bueno, entonces aquí ¿qué pasa. Echamos para atrás. Caballo por. Por ay, ah, y claro, eso no lo, no, esa no la vi. Por eso a veces hay que estar eh, claro. Bueno, está la racha mía de 37, un poquito mejor. Había tenido, creo que antes, bueno, no, antes una de 8, otra, y esta de 37. Así que... Eh, espero que esta conexión por el chat hay poca hay pocos tenemos aquí que no hay tampoco está en directo pero no hay nadie aquí tenemos cuatro suscriptores espectadores así que bueno ya voy a terminar la conexión lo que quería era Ver que estaba funcionando perfectamente la, la transmisión, solamente el tema del chat. A ver si hoy es miércoles, es viernes a las 6, realizar alguna otra conexión para seguir haciendo ejercicios. Así que, bueno, muchas gracias a Conriches por, por la información y por estar ahí viendo los ejercicios. Así que. Nos vemos pronto. Chao.